Uno de los momentos de ruptura en el arte costarricense fue provocado por el Grupo 8, un grupo integrado por 8 integrantes, como su nombre indica, que venían de distintas vertientes y oficios, pero todos en común con una experiencia internacional y una exposición a lo que el arte abstracto estaba haciendo a nivel global. Costa Rica todavía, en mucho, tenía una pintura figurativa y con frecuencia muy tradicional. Este rompimiento intencional marcó la pintura de una manera decisiva. Si bien la mayor parte de estos autores regresaron posteriormente a la figuración, neofiguración y expresionismo, la realidad es que el momento permitió a otras personas, a otros artistas, explorar con amplitud, sin ataduras, lo que el arte podía ofrecer en el siglo XX. La contribución del Grupo 8 a través de esta selección de obras que se presentan en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la Sala Fero García permite a muchos tomar con perspectiva el aporte real de este movimiento, y es lo que sopesamos en la crítica de Ars Criterion en esta oportunidad. La exposición pone en retrospectiva la diversidad de personalidades que coincidieron en el hervor del arte doméstico de los años 50 y 60 del siglo pasado, cocinando la sopa de la pintura y la escultura costarricense. Se trata de observar registros que filtran acontecimientos contextuales, urdimbre de la cultura y la acción tenida por la agrupación en aquel singular lapso de espacio y tiempo. El Grupo 8 estuvo encabezado por Rafael Ángel Felo García y Manuel de la Cruz González, a quienes se adhirieron los escultores Néstor Celedón y Hernán González, los pintores Luis Dael, César Valverde, Guillermo Jiménez y Harold Fonseca. Más tarde fueron invitados a participar en las muestras Lola Fernández, Carlos Poveda y el colombiano Carlos Combariza. La situación del país a finales del siglo XIX era favorable en lo económico. La exportación del café abrió oportunidades en el mercado mundial y la oligarquía que se formó fortaleció un estrato de la sociedad económicamente holgado, cuyo marco ideológico liberal incidió en lo cultural y en lo social. Recuérdese la construcción del Teatro Nacional, concluido en 1897, u otras semillas depositadas en terrenos fértiles como el sistema educativo. Fue construido el edificio metálico, hoy Escuela Buenaventura Corrales, se iluminó la capital y también se edificó la infraestructura básica del país, dándole un aire de ciudad de viejo continente. Artistas migrantes como el español Tomás Povedano, el científico pintor Alex Bierich y nacionales formados en escuelas europeas como Enrique Chandy influyeron en el establecimiento de la Escuela Nacional de Bellas Artes también en 1897. Posteriormente se integró a Teodorico Quirós, formado en Estados Unidos, quien cristalizó un estilo de paisaje local moderno, tratando la luminosidad del Valle Central con uso del color y un trazo vigoroso. Los frutos de aquella inversión del siglo XIX maduraron a mediados del siglo XX. Otros artistas viajaron o vinieron luego de formarse en el exterior, entre ellos Felo García, quien además participó activamente en la práctica artística del grupo londinense Nueva Visión. Por su parte, Lola Fernández, laureada en la pintura de la Academia de Florencia, se estableció en el país, aportando a la pintura también. Manuel de la Cruz González, quien residió en Cuba y Venezuela, trabajó en esta veta explorada por Max Jiménez, Luisa de Sáenz, Emilia Prieto, Francisco Amiguetti, Dinora Volandi y Jorge Gallardo, entre otros. Estos artistas fueron necesarios para la transformación del arte local, en medio de un contexto internacional donde el auge de las vanguardias artísticas recorrían el continente, promoviendo el arte abstracto, la abstracción geométrica, el constructivismo y una figuración expresionista cercana al informalismo. La ruptura pictórica abierta por Max Jiménez, Manuel de la Cruz González y Felo García en los 40s y 50s respectivamente, fue simiente para la emergencia del Grupo 8. Este movimiento colectividad artística trabajó irregularmente desde 1958, pero no fue sino hasta 1961 cuando un manifiesto plástico formalizó su existencia. Con un objetivo atraso de medio siglo con respecto al expresionismo y el dadaísmo, afirman que la belleza clásica está muerta, porque ella es la negación del espíritu de nuestro siglo, estática, quieta y muda.
La ausencia de estímulos y crítica, no había galerías ni discusión estética, llevaron a Rafael Felo García a formar un grupo en asocio con César Valverde, recién llegado de Inglaterra. Juntos levantaron una lista de artistas que se abocaron a la nueva empresa. El grupo que suscribe el manifiesto se compone de 8 autores. 8 artistas costarricenses nos hemos agrupado, reza el manifiesto. Queremos inquietar el ambiente para estimular toda forma de originalidad creadora. Queremos exaltar al artista para que interprete en sus obras nuestra raíz profunda. Queremos engendrar un nuevo movimiento artístico nacional capaz de desarrollar las artes plásticas en sus más variadas manifestaciones. Los miembros del Grupo 8, en principio, se opusieron tácitamente al movimiento nacionalista local de la primera mitad del siglo XX, cuya pretensión era identificar la esencia de la pintura costarricense. No que no se hubieran dado antes ejemplos en la escena artística local vinculados a las vanguardias artísticas. De hecho, en los 50, Margarita Berthaud puso una semilla al reinventar en su estilo personal la acuarela basada en temas rurales y marítimos. El Grupo 8, que desaparece definitivamente en 1964, tiene una corta pero rica existencia, por cuanto su actividad llenó el vacío de una institución artística oficial como el Ministerio de Cultura, que se funda hasta 1970 en la administración Figueres. En solo 3 años, el Grupo 8, compuesto por artistas establecidos, realiza 2 exposiciones colectivas en el 61 y el 62, organiza 2 festivales de artes plásticas y 3 muestras de artistas ajenos al grupo, además de concurrir a 4 exposiciones internacionales. Aunque un número significativo de autores paisajistas llevaron alrededor de los 40 sus obras al extranjero, este no fue el objetivo primordial de ellos, como sí para el Grupo 8. Logran así romper su complejo de inferioridad y la conquista del mercado externo se vuelve prioritaria, lo que tiene como efecto positivo un aumento del intercambio de información, una retroalimentación que acelera la cosmopolitización del arte local. Desde su primera exposición como grupo en el 61 hasta su disolución en el 63, el Grupo 8 manifestó una actitud e intencionalidad o concepto tanto en su práctica artística como en las ideas contenidas en su manifiesto, prometiendo romper con la tradición e integrar el lenguaje de las vanguardias al quehacer artístico nacional. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, los miembros del grupo no pudieron mantener esa promesa por 2 razones principales: falta de compromiso conceptual con las vanguardias y cambios sociopolíticos y culturales en Costa Rica y en la región. Manuel de la Cruz González, que tenía un trance prometedor en el constructivismo y la abstracción geométrica, tanto en su poética como misticismo, abandonó progresivamente su tendencia hacia el minimalismo. Por su parte, Felo García, luego de su exposición en 1977 en el Museo Nacional, migró hacia lo urbano en degrado, tugurios y ropas tendidas de finales de los 80s y 90s. Otro tanto ocurrió con la obra del escultor Néstor Celedón Guzmán, quien adoptó la abstracción transitoriamente en su desarrollo para abrazar definitivamente una neofiguración expresionista. En su oportunidad, Marta Traba, jurado de la Bienal Centroamericana de 1971 organizada por el SUCA, criticó las lacas de Manuel de la Cruz, incomprendidas en aquellos días, aunque hoy abrigan enorme interés, arguyendo entonces, dice ella, imposiciones de Joaquín Torres García y el arte concreto de Tomás Maldonado en el Cono Sur. Traba abogaba por una nueva figuración, de carácter beligerante y contestatario, para las manifestaciones en el Istmo y el resto del continente en esa década. La vida en el país a mediados del siglo XX era en apariencia tranquila, solo interrumpida por la Guerra Civil del 48 y la invasión auspiciada por el dictador Somoza y el expresidente Calderón Guardia en 1955. Sin embargo, la sociedad se mantuvo enfocada más en las transformaciones políticas, educativas, económicas y sociales locales, a pesar de la inestabilidad del mundo circundante, como ilustraban, por ejemplo, la guerra en Vietnam, las tensiones en el eje este-oeste que originaron la Guerra Fría, la rebelión estudiantil del 68 en París, Francia, y la masacre de Tlatelolco en México, entre otros casos. Aunque en el exterior estos eventos incidieron en el desarrollo de un espíritu de reivindicación hacia la paz y el amor y gestaron movimientos socioculturales como el hipismo y otros más radicales e incluso violentos, la respuesta fue tímida y extemporánea en Costa Rica. No hubo localmente la correlación entre los eventos políticos y los culturales, que eran reflejados en el arte por medio de la pintura cínico-gestual, el arte povera, lo matérico, el pop,
el informalismo y el neoexpresionismo. Nuestro terruño, en cambio, estaba sumido en el silencio y la pasividad. Primero que todo, la muestra retrospectiva en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos titulada 5/8, dado que solo sobreviven dos miembros del grupo original, debe analizarse en dos niveles: montaje y, segundo, contenido. Es evidente que la Sala Felo García es un espacio inadecuado para una muestra retrospectiva consistente de 23 obras entre pinturas, dibujos y esculturas. Por otro lado, el montaje revela la ausencia de un profesional responsable que se asegure de que cada obra pueda ser experimentada en el espacio y con la luz adecuada. Es imperdonable que los títulos de las obras hayan sido colocados sobre varias de las pinturas a falta de espacio adecuado. Un curador medianamente experto pudo haber hecho una gran diferencia en el montaje de la muestra y facilitado la lectura histórica y estética de las obras expuestas. A pesar de los altibajos ya señalados, la muestra a nivel de contenido resulta novedosa por permitir apreciar obras de los miembros del grupo que no se habían expuesto antes, por ser parte de colecciones privadas. Rafael Ángel García expuso dos piezas: el óleo Ruralización Urbana del 2002, parte de su búsqueda de una pintura confrontativa ante la conmoción de la ciudad, que denominó en la serie Tugurios. Además, expuso una de las obras de mayor fortaleza dentro de su investigación matérica, Vivienda Laminada de 1968, con lámina de hierro galvanizado tan cercano a las construcciones populares en zonas en degrado, que él elevó como poética al escenario del arte. El escultor Néstor Celedón Guzmán expuso dos abstracciones: Figura Espacial de 1966, una talla directa en madera de cedro propia del género que abrió las puertas a lo moderno. La otra pieza que presentó se titula Figura Femenina de 1967, una talla en cocobolo que evoca al inglés Henry Moore, con un juego de vacíos y llenos por donde atraviesa la luz, la emocionalidad, la sensualidad, el temperamento cálido del material y el depurado tratamiento que lo caracteriza. De Hernán González se expone un granito de inconmensurable pureza, potencia germinal, idea de la semilla henchida por lo pulsional del acto artístico con su propia marca de escultor de la piedra viva. Además, un yeso titulado Agonía, en el cual desborda el dominio sensorial, enmarca y anuncia un algo más, lo espiritual, lo cual ronda el altar de la memoria e intenta descifrar el enigma de lo creativo. Harold Fonseca presentó una abstracción en óleo titulada Génesis 3, característica de gran parte de su producción. El otro es un óleo reminiscente de Ferdinand Leyer, titulado Ninfas. Dispone una de esas aguilitas de oro precolombino, por lo cual me tienta a especular en el buen sentido que sus abstracciones alcanzaron notable síntesis del arte originario ancestral, tan válido hoy en día como en los discursos de la descolonización. Luis Dael Ávila es autor de dos piezas muy disímiles entre sí, aunque siempre son paisajes: Iglesia, un óleo de su producción inicial, y una acuarela entre poética, transparencia y pastosa tectónica, propia de sus últimas producciones. El óleo pastoso y de trazo grueso con espátula y pincel, además de ser contundente en cuanto a tema y técnica, evoca a los expresionistas alemanes Nolde, Kirchner y en particular Carl Schmidt Rottluff, fundador del grupo Die Brücke, a inicios del siglo XX. Las obras exhibidas de Manuel de la Cruz son obras menores, que se verían mejor en alguna retrospectiva de su trabajo, pero no en una colectiva de los ocho. Una de sus obras muestra tres retratos de una joven de la época. El segundo presenta el gesto caricaturesco de un gorila militar cercano a la nueva figuración latinoamericana de los 70. Y digo que son obras menores en tanto se extrañan sus lacas o estudios de deconstrucciones formales y encaje geométrico, espiritualmente evocadoras, con lo cual produjo frutos de suma consideración para la historia y ruptura del arte local. Por cierto, hoy estas obras son apreciadas en reinterpretaciones con fragmentos de mosaicos en una de las vías importantes de la capital, la cual inicia frente a las instalaciones del ferrocarril del Atlántico y concluye en el Parque Morazán. Otro de los miembros del Grupo 8 representados es Guillermo Jiménez, con su acuarela Paisaje Urbano, anterior a su pintura de inclinación cubista. Fluye de la influencia de aquellos estudios sobre el paisaje vallemontano que tan famosa hicieron a la pintura nacionalista. Sin embargo, en décadas recientes, ese género ha sido abusado por otros autores complacientes, acomodadizos, que no investigan, no experimentan y exhiben siempre lo mismo. Una de las piezas que no acaba de convencernos dentro de la cuadratura exhibida
por ello hablamos de inexistencia en la curaduría, es la serigrafía de César Valverde titulada Retorno de 1993. Pensamos que Valverde demostró mayores posibilidades de la pintura con la temática femenina y su trazado de verticales que fragmentaban el cuadro, enmarcando tensión y violencia, un tratamiento, por cierto, persistente como discurso de punta en la sociedad actual. Acompañan a las obras el manifiesto del Grupo 8, sus logotipos y la actividad de García como futbolista. También exponen fotografías de las arcadas, donde los 8 tuvieron su improvisada galería. Realizaron conversatorios y lecturas, pero también donde creció la discordia que les llevó a disuadir lo postulado. A modo de conclusión, tras el apogeo de la generación nacionalista costarricense en la primera mitad del siglo XX, la seducción por ser aceptado y vender, la negación del pasado por desconocimiento o desinterés, la adopción y la repetición con poca disciplina de fórmulas plásticas posmodernas perjudicaron el desarrollo de una obra propia y significativa en la escena artística local. Muchas promesas con pretensiones artísticas claras se dejaron ganar por la búsqueda de aceptación y prestigio, lo que produjo obras de acento complaciente, débiles en profundidad ideativa. Se satisfacía, como ocurre hasta hoy, una demanda comercial defendiendo una obra, que debería hacerlo por sí misma, con un currículum donde no podía faltar el Premio Nacional en su especialidad o las pertinentes 3 exposiciones individuales. Se trata en el mejor de los casos de producciones que cumplen con el requisito del oficio, tienden al preciosismo y tratan de compensar carencias conceptuales con la cocina o el acabado final, empastes fuertes, brillos, mucho colorido, monumentalidad, texturas, etc. No expresan, no comunican, no aportan al medio local, ya no digamos a Centroamérica. Federado de Ingenieros y Arquitectos en Curridabat, San José, Costa Rica.